Hello, welcome. Hello, Miss Floor. Hello, Mr. Will. How are you? Hello, hello. Ahorita, mire, voy a estar ahorita de viento porque me vienen a traer. Pero, Okay. ajá, pero igual, ahorita todavía estoy esperando, sí. Ah, no problem, no problem, no problem, Mr. Thank Ajá, bueno, pero no cerca de la casa. you. Ah, okay, no problem. Es que estoy en mi semana de vacaciones, entonces estoy aprovechando. That's nice. So you work on vacations. So para, por ejemplo, para el 24 ustedes trabajan. Sí. Bueno, de hecho no tenemos descanso, o sea, por ejemplo, nos turnamos, por decirle, a un grupo, vaya, sí trabajamos 24, creo que todos o depende, ¿verdad? Hay salas que, digamos, se dan 24 y 25 y otras 31 y primero. En mi caso, a mí sí me gusta trabajar 24 y 31, pero sí descansar el primero de enero. El 25 sí lo puedo trabajar, pero el primero de enero ya es otro relajo. Usted sabe. Yes, it's true, it's better, es mejor. It's true. Tienes toda la razón, mister. Hello, mister. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you, mister? Good evening. Nice. Let's wait a little bit for the other ones. Vamos a esperar ahora. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, I know. Okay. Give me one second. Okay. So we are going to wait a little bit for the other ones. I don't know what happened. Vamos a esperar un ratito por los demás, que no sé qué les sucedió. Hello, Miss Metzi. How are you? Hi, Miss. Hi, Miss. How are you, Miss? I'm good. Nice. Okay, so I don't know what happened to the other ones. I just texted them so they could be here, but I don't know. Hello, Miss Flor, how are you? Hello, me, good evening. Good evening, how are you, Miss? María desapareció. Yes, and I was, hello, Miss, and I didn't know what happened to you. I'm sorry. That's okay, Miss, don't worry. Okay, so we are going to start with today's class. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Okay, so it is, well, we are going with this, that is English for Work Program. This is basic module number 2. My name, one more time, is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez, and we are going to continue and start. Today it is Tuesday, October 4th, 2022, okay? And we are going to finish unit number 4, right? Vamos a terminar la unidad número 4, que es tech support. In today's class, en la clase del día de ahora, vamos a aplicar todos los temas, ¿verdad? Que hemos practicado en la sección número 4 y, what else? Let's see. And other topics from the module y otros temas del módulo, okay? So don't worry. And to start, here we have this activity that's called Camp I. It says, wait a second, I'm gonna send you a link, okay, in which you will have to select the correct use, okay? Just give me one second. Give me one second, maybe I can't show you. Solo quiero ver. Oh no, I have it. Okay. Hello, Mr. Giovanni. Hello, good evening. Good evening, Mr. How are you, Mr.? I am fine. Great. That's good. Okay. So as I was telling you, we are going to use can, could, and would for invitations, right? Or requests or permissions. So here, as you can see, we have some questions. Como pueden ver, no sé si lo puedo sacar. Wait, ahí está. Aquí tenemos algunas frases. I'm sorry, I'm not from around here. Oh, yes, please, could you? Or maybe, no, I am okay, thanks. Yes, of course, we actually, okay. Y acá tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos la primera que dice, would you like to come for lunch this weekend?
What do you think could be the correct answer? Oh, what answer would you give? Would you like to come for lunch this weekend? ¿Te gustaría venir a almorzar este fin de semana? ¿Qué creen que le puede decir? Podría ser, well, actually my mom's not feeling well, maybe another time. Very good. So we can have this one. There. What about this one? Can you help me with this table? With this table a moment? Can you help me with this table a moment? ¿Me podrías ayudar en este momento con esta mesa? Dice, what would you use? What phrase would you use in that case? Yes, sure. Where do you want to put it? Let's see. Very good. What about, could you tell me where the nearest bank is? And then we have the answers. Can you tell me where the bank is? The nearest bank is. ¿Me podría decir dónde está el banco más cercano? It dice, I'm sorry, I'm from... sorry. I'm not from around here. Yes, definitely. Le dice, lo siento, pero no soy de acá cerca. Very good. Hello, Mr. Braulio. Hello, Miss Idalia. Welcome, welcome. Next one. Would you like? Hello. Hello, teacher. How are you, mister? Very good. Nice. Hello, Miss Idalia. Okay, the question. Hello, me. Good evening. Good evening, me. No problem, Miss. No problem. You're here. Now, let's see, would you like me to ask my brother? ¿Te gustaría que le preguntara a mi hermano? So, what would you think would be the best answer? ¿Cómo podrían responder ahí? No, I am okay. Thanks. I have just had one. No, pero dice, ¿quieres que le pregunte a mi hermano? No. Ah, okay. yes, please, could you? Okay, could you? Yes, please, could you? Puede ser, vamos, let's try it. Can I come around to your house later? What do you think? Can I come round to your house later? ¿Podría llegar a tu casa más tarde? Dice por ahí. La sería yes, of course. Here you go. Yes, of course. Aquí, here you go es aquí tienes. No, esa entonces sería no. Entonces, la primera dice, no, I'm okay, thanks, I just had one. No, así está bien, acabo de tomar uno. La siguiente es, yes, of course, here you go. Sí, por supuesto, aquí tienes. La siguiente dice, I love to. Thank you, me encantaría, muchas gracias. Y la última dice, I supposed to, se supone, but I need it back before Friday, pero lo necesito de regreso el viernes, de regreso el viernes. So, ¿cuál sería la respuesta? Yes. Sería, oh, of course. I love,
Thank you. Ah, sí, esta de here you go, aquí tiene, sería entonces. Y dice, can you come around to your house later? ¿Puedo llegar a tu casa más tarde? Y dice, sí, me encantaría. Gracias. Después vamos a ver, but let's see if that is the correct one. Let's see next one. He says, could you lend me $20, please? Bueno, 20 pounds, dice ahí. What do you think? I suppose so, but I need you back before Friday. Yes. And the last one, can I get a cup of tea? ¿Me puedes dar un poco de té? Ah, te puedo, quisiera, sería ahí, ¿quisieras un poco de té? Sería la pregunta, quiero decir. So, I am okay. Thanks, have just had one. Exactly. And the last one, y la última dice, would you mind passing the menu, please? ¿No te importaría pasarme el menú? Y we have the answer. Yes, of course. Here you go. Vamos a ver si esa es la respuesta. And let's go and finish. Oh, we have 6 out of 8. Tenemos 6 de 8, 70% feedback. So the first one, it's not correct. And I love the things, okay? Yes, Mr. Braulio, tell me. Teacher, ya empezaron la encuesta. No, mister, no puede ver la presentación ahorita. ¿Cómo no? No, ahorita estamos solo haciendo práctica, mister, de la ¿cómo se llama? De la clase. De la clase de ayer. Yo sí no la puedo ver, mister. La presentación. En negro me sale todo. Really? ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ok. Estas son otras otras respuestas que ustedes pueden utilizar al momento de responder, ¿verdad? Con el could, con el can y con el would you. Ok. Otras ideas. Acá está. Yeah, sure. I'm sorry. Oh, yes, please. Ok. Or I love to. Or I supposed to, or no, I'm okay, thanks. Okay, these are some. And yes, just it was a little bit of practice, and thank you for doing it with me. Okay, now, I have this activity called Stop the Bus, okay? So Stop the Bus basically is like Bachillerato Stop. Have you ever played Bachillerato Stop before? Hello, welcome, Miss Karen. Hello, Miss Andrade. Hello, Miss. Good evening. Hello, Miss Yamilet. Miss Yamara Yamilet, welcome. Good evening, thank you, Miss. Hello, Mr. Luis. Hello, okay. Good evening. Good evening, welcome, welcome. Okay, as I was telling you before, como les estaba explicando y preguntando si ustedes alguna vez han jugado Stop the Bus of Bachillerato Stop. How is this game? ¿Cómo es este juego? So first you have, for example, letter, then you have name, but in English, right? En este caso vamos a jugarlo in English. Then we have fruit. No, we are going to have another thing. Thing. Okay, vamos a poner cosa. Animal. Country. Ah, animal. What else? Country sería country, vamos a poner or city, país o ciudad. Animal, color, what else? One more thing. 1, 2, 3, 4, 5. One more thing. Sería, por ejemplo, ya tenemos thing, que es el objeto. Una fruta. Ah, fruit. Fruit or vegetable, vamos a poner. Fruta o vegetal. Vegetable. Cualquiera de las dos cosas. And what do you do? ¿Qué es lo que hace? Básicamente eso lo van a escribir ustedes en su cuaderno. Ok. Entonces, y in this case, you are going to pass a little line. Van a pasar una línea recta, no como las mías, ¿verdad? And so, like this. Animal, color. And fruit and vegetable. Ah, and at the end, we are going to have turtle.
Entonces, it's just to practice a little bit of English, okay? Ahí tiene. Y creo que tiene aquí, pero never mind. Entonces, digamos que yo le diga letter B. Entonces, ustedes van a empezar a escribir, uy, todas las, por ejemplo, nombre con letra B, no, cosa con letra, con letra B, una ciudad o país con letra B, pero todos tienen que ser in English, not Spanish, okay? Y yes, write it down. Ahorita lo vamos a escribir en el cuaderno. Ay, what happened? I don't have any paper. Oh, the cell phone will be. Miss, yeah. La última era después. Ah, I'm sorry. Just vegetables. Vegetable en total. Ahí está, ahorita se lo acabo de volver a poner. I'm sorry. Okay, thank you, miss. No problem. Let me know when you're ready. Please, please. Teacher. Yes. Think que es. Cosa. Letra, nombre, cosa. Y eso lo vamos a hacer todos, ¿no? Sí, va. Los que puedan, sí. Si usted puede, sí, mi señorita. No, no puedo, pero sí, está interesante. Ok, yes, it's in English. Solo que en English, ¿verdad? We have to do it in English. Y pidieron fruta, ¿verdad? Pero no voy a meter verduras en fruta porque es maña. Sí, de... sí, frutas y verduras, que esta vez. Sí, esa es trampa. No. Ah, frutas y verduras, ah, sí. Y en el... Ajá, ciudad, ajá, ciudad y país, está bien. Ajá, porque nos metían ahí otro, y nos metían gol ahí, ¿verdad? Ok, can I start? ¿Podemos iniciar? Yes or no, everybody? Miss, pero yo no entiendo qué es ese juego. What? ¿Qué? ¿De dónde? La gringa, ¿cómo? Yo también. No, que nunca jugué. No, que yo no me acuerdo. Se llama bachillerato. Sí, eso todavía se jugaba. Exacto, yo me acuerdo. No, le vamos a explicarle a mí, Miss, vaya, Miss. Ese, no, tal vez no han jugado y está bien, no problem. Bachillerato stop, básicamente, Miss, es que yo le voy a dar una letra, digamos que yo le digo letra B, ¿ok? Entonces escribe letra B, le voy a dar cierto tiempo, o sea, tiene que escribir lo más rápido que pueda, Miss. Todas las cosas, nombre con letra B, cosa con letra B, pero en inglés, país o ciudad con letra B, animal con letra B, color con letra B, fruta o vegetal con letra B. Y cuando termine, tiene que decir la palabra en inglés, stop the bus, porque así es en inglés, stop the bus. En español era bachillerato stop, pero aquí es stop the bus, ¿ok? Entonces, va a darle, después de que usted diga bachillerato, stop the bus, va a decir, va a contar 5 segundos a su tiempo. Si usted termina primero, obviamente, ¿verdad? Entonces va a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí va, todos tienen que parar. Tienen que parar de escribir si no han terminado. Porque a algunos les va a costar pensar más que a otro. Las ideas van a fluir más rápido. Ajá. Pero no, antes de hacer... Ok, no problem. Ahora, gracias. Antes de hacer eso, no hay problem. Es un juego tan divertido. I love it. I am ready. Okay, great. So vamos a pasar rápidamente antes de iniciar attendance section. Please say presente, por favor, digan presente. Braulio Enrique. Present. Carolina Tatiana. Ay, no, I'm sorry. Diana Elizabeth.
No venía Miss Diana. Ok. Ever Antonio. Present. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena y Dalia. Presente. Ah, Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Thank you, Miss. Rebeca de Carmen. No ha venido, Miss. Stephanie Arias. Stephanie Yesenia. Presente. Thank you. Wilber Enrique. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Thank you. Ok, vamos ahora sí. Sí, aquí estoy yo, pero no me había podido conectar. Ah, ok. Diana Elizabeth, presente. Aquí está. Presente. Thank you, Miss. Very good. Ok, chicos, bueno, pero me faltan algunos. Igual ahorita les voy a recortar en el grupo. Ok, so. Ok, let's go. And the first letter. Vamos a continuar con la actividad. Mientras se hace el minuto, porque a las 8:30 vamos a hacer lo de la encuesta. Así que mientras hacemos eso, let's go with the first letter. Vamos con la primera letra de el Stop the Bus. And the first letter, it's going to be letter M. M, ok. Entonces empieza en letter M. Remember, it's letter M. Think about it. Remember that in English, tienen que ser in English, okay? Stop the bus. One, two, three, four, and five. No, no se vale. Ustedes están preguntando, ya lo vi. Remember, bachillerato, todo eso tiene que preguntar. Let's see. What do you have for name? ¿Qué tienen de nombre? Let's see. Ajá. What name? Name, name. Mary. Mary, ah. Huh? I'm sorry? Melissa. Melissa, May, ajá. Huh? Melissa, no. ¿Por qué no? No se vale, no se vale. ¿Por qué no? Yes, Melissa no es. En español. Melissa is a name. Yeah, it's a name. Tramposo. Vaya. Si no se repite el nombre, tienen que poner un diepe abajo de esa palabra, ¿ok? Entonces, como vimos que no se repitió. Yo dije Matthew. I'm sorry, Matthew. Ah, very Matthew. Good. Ok, entonces no se repiten, pongan abajo de eso 10, ¿verdad? Ahora, ting, cosa, ¿qué pusieron? Machine. Motorcycle. Milk. I have men. Men tengo. I'm sorry? Motorcycle. Motorcycle. Machine. Very good. Very good. So they are good. Entonces tienen 10 porque no repiten. Ahora, country or city? Macedonia. Mexico. Ay, ajá, Mexico tú, mister. Mexico. Mexico tú. Ah. Hubiera puesto. Don Luisito. ¿Por qué no has recorrido otra cosa? How many points? Five, only five. Si tiene Mexico, five. Only five. 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 Five.
Five. Sí, tiene México. Vaya, ahora, animal. Monkey. Monkey. Everybody has monkey, I guess. Monkey. Morse. Ah, morsa. Morse. Exactly. Una morsa. Very cool. O también estaba mouse. Mouse, exactly. También estaba mice, que es rata. Mice. Mouse. Color, ajá. Color. What do you, ahí recuerden que cinco, vea, porque igual repite. Color. Magenta. Magenta, I have magenta too. No. No way. Yes, I do. I have magenta. This is magenta. Y así como, okay, así como menta o algo así se puede, como mint. Ah, o... sí, mint, mint. Sí, mint, ahí lo voy a poner entonces. No, no se vale. Mint, mint. Es a flavor, no, 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 mister, pero sí existe el mint. El color, color menta, sí. Ajá, el color menta, mister. Mint. Fraude, fraude. No. No, no. That is a flavor, the... not color. Fraude. No. No, mentira. Color, what do you have for color? I mean, for, no, 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 no. Es fruit or vegetable. Mango. 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 Ay, no. Todos with mango, no. Mango. Mango. Entonces, pero de cero. Morado. Mister, in fruit. English, man. Ajá, in English, mister. Fruit or vegetable. ¿Qué tiene, mister? Mister. Se me fue el mister. Who? Mister Braulio fue. Ah. Ajá, what happened? ¿Qué, tú, qué tiene? Morado, ¿cómo sería en inglés? Purple. Purple, mister. Yo no. Purple. Me iba a poner mandarina a mí si puse mandarin y de ahí me acordé que. No, pero man, mandarin. No. No, a ver, ahorita la están haciendo, mi. No, si no se vale, mi. No, no, la están haciendo. Encienden la cámara para que diga el mister que no la están haciendo. No, no la están haciendo. Yo los estoy viendo toditos aquí y no se mira. Sí. Vaya, next letter, next letter. Copiaban en la clase, bien, se les nota. Vaya, la última letra, porque después vamos a hacer la survey. Next letter, it's going to be letter A, ok. Uy, espérenme, ya les voy a mostrar la letter A, 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 A. Aquí está, letter A. Ajá, no, ajá, A, ok. Let's go, let's work, ok. Remember that it's in English. No, solo recordándoles, in English, okay? Please, please, okay? Oh my goodness, it's difficult. I don't know, it's difficult. Where we are going to stop the bus, okay? So we can continue. Don't worry, we are going to continue later because we are, right now we are going to do the encuesta, okay? So please, Twistar, we are going to go with the video, okay? Remember that all this information, we had it in your email. Toda esa información, pues ya la habían recibido previamente en su correo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un video. Por favor, presten atención. Y después lo realizaremos juntos, ¿ok? So, here we have it.
Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviada. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados.
Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés corporativo. Ok, so let's go. Permítanme un segundo, chicos. Ok, now that we have it, ahora sí que ya pudimos ver el video, ok. Vamos a hacerlo, tienen ahí su correo. Por favor, recuerden que al finalizar esta encuesta de satisfacción, por favor, enviar la captura de pantalla en el grupo, ok, de finalización. Vaya, todos por favor vayamos a su correo, al que recibieron el día de antier o ayer. I really don't know. Wait. Entonces, en la primera sección, ¿verdad? Que les aparece la orden de inicio. Que deben de igual ir copiando y les voy a mandar igual el link de la... de la encuesta. Acá se lo voy a compartir por en la chat box, en el chat, ahí lo tienen. Igual se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp en unos segundos. Ah, no, pero eso los compartieron temprano, ¿verdad? Ya me recordé. Here we have it. Una vez más. Ahora ingresamos. Lo primero es la orden de el... Miss, lo puede enviar al grupo para... Ya lo mandé, Miss. Ya lo envío. Sí, ahorita en el grupo aquí en Zoom y aquí también en WhatsApp, ¿ok? Lo primero que dice es la orden de inicio, ¿ok? Y aparece un número que dice 2863, ok, se lo voy a enviar por acá en Zoom y también en WhatsApp, o lo pueden copiar automáticamente de su correo que se les fue enviado en... Ah, bueno, ahí les mandaron un mensaje también, está la información. Un segundo, aquí está. Solo es de ir copiando y pegando, vea. A mí no me deja copiar el orden de inicio porque tiene subrayado y solo me deja el 2022, entonces tengo que ponerlo manual. Aquí está. Creo que lo mismo pasaría. Ok, ahorita se los estoy reenviando a cada uno ahí en el grupo de WhatsApp, mister, solo para copiar y pegar si usted gusta. También. Sí, lo que pasa es que como abrí desde WhatsApp el enlace, entonces me sale, o sea, tengo que meterme otra vez en el navegador porque me abre el navegador, pero cuando me veo estoy como que estoy en WhatsApp, entonces no me deja ver nada. Bien raro este teléfono. I'm sorry, mister. Véndote, tenés que copiar, si están interesados. Tenés que copiar el URL, copia el URL mejor y lo pegas en el navegador. Nombre completo, recuerden, según como aparece en su correo de el correo que les enviaron, ¿ok? Yo tampoco no lo logro copiar, mis. El se lo mandé en WhatsApp, mister, ¿lo puede copiar de ahí? Ajá, no lo logro copiar, es el 2863-7, ¿verdad? Yo lo acabo de volver a enviar, ¿no lo puede copiar de ahí? Y también de acá de Zoom, aquí se lo mandé también. Mire, chequé ahí. Pues después el nombre, recuerden que es según aparece en el correo. Después tenemos la siguiente pregunta, correo electrónico también, como aparece en el correo. Por favor, vayan copiando y pegando lo que aparece en el correo. Número de celular, igual, eso creo que también se los enviaron ahí. Uy. Ese es el que pusieron. Sexo, pues ustedes femenino o masculino. Departamento de residencia, igual manera. Ahí, pues, ustedes saben. El municipio de residencia, igual. Empresa donde trabaja, ahí sí, copien y peguen del correo que se les fue enviado por inglés corporativo, ¿ok?
porque yo sé que a algunos les aparece un poco diferente, no les aparece igual, si no me avisan. Después tenemos el nombre del proveedor con el que se capacitó, sería Regal International, right? Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Nombre del curso, según también como aparece en el correo, por favor, ¿ok? ¿Cuál era el proveedor, Miss? Es Rigar, inglés corporativo. Ahí, bueno, en el correo aparece, Mister, pero igual, aquí se lo voy a enviar en el chat de Zoom. Miss, una consulta. Uh-huh. Inglés corporativo, fíjese, entre paréntesis. Fíjese que yo el correo que di, después tuve problema y tuve que hacer otro. Sí, entiendo. En el correo que se le fue enviado, Mister, a usted el día de ayer, allí aparece el correo, el cual debe de incluir en esta encuesta. Con el que puedo ingresar a la plataforma. No, no necesariamente, sino que el primero que había dado, Mister. Vaya a buscar ese correo a Gmail, por favor. Ok. Por favor, sí, porque ahí ese tiene que poner, Mister, que le aparezca ahí en ese correo, ¿ok? ¿Y el nombre del curso lo copio con todo y cejilla? ¿Cómo se llama? ¿Comillas? Ajá, comillas. No, Mister. No es necesario. Sin comillas, entonces. Uh-huh. Ahí está la fecha de inicio, 5 de septiembre de 2022 y fecha de finalización, 04 octubre 2022. Recuerden que deben de buscarlo en el calendario que les aparece por ahí, no lo deben de escribir. Thank you, Miss Idalia. Miss, la empresa donde trabajo, aquí en los datos está uh-huh. el nombre. También en el correo que se le envió. Necesito ir a buscar ese correo, Miss, porque ahí aparece toda la información. Thank you, Mr. Dos, llevo un momento. Thank you. Recuerden que al momento de mandar su la captura de pantalla en el grupo, por favor, incluir su nombre completo. Por favor.
Gracias, Miss Diana. Thank you. Si tienen alguna duda, recuerden que aquí estamos. So let me know. Me avisa. Thank you, Stephanie Yesenia. Thank you, Stephanie Arias. Thank you, Miss Karen. Thank you, Mr. Ever. Siete. Seven. Eight. Thank you, Miss Flor Carolina. I am missing Mr. Will. Can you send your full name, Mr. Wilfredo Lister? Ay, no. ¿Mi es la fecha de finalización?
It is de acuerdo con 04, mister. ¿04 de octubre de 2022, de acuerdo con lo que aparece ahí en la el mensaje que le enviaron? Recuerde que debe de ser con el calendario, please. Le mando la captura antes de darle enviar. No, primero le envía. Y después me manda la captura cuando te dice terminado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, solo creo que me falta. Cuatro, cinco, seis. Diez, ok. Solo Mr. Braulio y Miss Metzi no puede hacer ahorita la encuesta, Miss, please. Y también Miss Karen. O Miss Karen ya la envió. Así. Ah, no sé quién me falta. Yo lo envié, Miss. Sí, 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 Miss. Sí, gracias, ya lo vi. Bueno. Solo me falta Mr. Brown, pero no sé quién más. Miss Metzi. Pero de los que están acá en clases, ¿quién me falta? Miss Flo Carolina, usted lo hizo. Sí, ¿verdad? Ahorita intentando enviar el... la captura estoy, Miss. Ok. Ah, Mr. Giovanni es el otro. Thank you, Miss. Sí, Miss, ya lo envié. Ajá, sí, sí. Yo también, Miss, estoy intentando la captura. Es que es algo complicado con ese teléfono. I'm sorry. ¿Yo por qué me tardas en cargar el WhatsApp web? Sí. I feel you, I feel you. De pesado. Sí. Sí, es cierto. Yo me conecté otra vez, me acabaron los datos. I'm sorry, mister. Ay, de un solo mensaje, en vez de avisar un mensaje, vaya, casi la va terminando, que de un solo me sacó hasta del Zoom. Oh, pero ya, ¿eh? Yo estoy con gratis aquí. I'm sorry. Mire, me van a dar chance quizás unos 10 minutitos, quizás para llegar a la clase. Ok. ¿Se puede, verdad? Sí, va. Para lo de la encuesta ya la hizo, de todos modos. Sí, ajá, sí, pero para conectarme, porque sí. Yes, please remember that it's very important and I want to talk about that with you. Solo voy a esperar que terminen ahí. Oh, understand. No, después se lo envío porque tengo problemas con la captura. La captura, sí. Mister, ¿qué teléfono es? Para decirle cómo se toma. Es un Android. Con los Android creo que se presiona. Ajá. Sí, es un Android. Ajá, se presiona. Sí, es un Android, pero... Dígame.
se presiona al mismo tiempo, creo que el botón de volumen de arriba o de abajo, chicos. ¿Quién me confirma? Abajo y el de encendido. Ajá, el de encendido, mister, y el de abajo al mismo tiempo. Presiónelo. El de volumen hacia abajo. Ajá, o sea, el de volumen hacia abajo, mister, porque está el de, o sea, está el de arriba y está abajo, vea, pero usted va a presionar el de abajo. Y el de encendido. Es que como este es un J2. Sí, mister, pero sería el de volumen. Con el de, ajá, creo que es el de en medio. Creo que estos tienen botoncitos todavía encima. Ajá, aquí, aquí entonces, mister, aquí abajo. Sí. Vaya, entonces sería el de abajo y el botoncito que tiene aquí abajo. Siempre el de volumen hacia abajo y el de en medio, acá. Al mismo tiempo. Contá, uno, dos, tres, y va, pum, y ajá, ajá, cabal. Así hágalo, mister. Y así es. Si no, déjeme ver si encuentro un video para darle. Ota, ¿qué me dijo que es? Es el J2 Prime. Vaya. Pero es que a veces me funciona y a veces no. No hay problema, mister. Ahorita lo solucionamos. J2 Prime. Uy. Ya cambió YouTube. Qué chivo está. Ay, no. No, no sé por qué no me funciona, mis. Ahorita, mis, le voy a mandar un está video. Está arruinando este volado. No, mis. No, I don't think so. Le voy a mandar un... Es que sí me... Un video de cómo se hace. Ese es un Samsung. Ese es un Samsung. Sí, Samsung. Ah, sí, Samsung Galaxy. Vaya, probá, este, poner la palma así como... Como cuando uno se va a llevar agua a la boca, así, del chorro, digamos. Como que haces una mano con guacalito. Entonces, hacerle de la izquierda de la pantalla hacia la derecha. Así, ah, con toda la manita. Ajá, sí. Es cierto, ya me acordé, eso ya lo he visto yo. Si se pudo, mister. Creo que me salí, mis. Pero siempre está ahí, mister, en el navegador. Le mandé un video, mister, de cómo tomar una captura de pantalla. Sí, mis, sí, no sé si el teléfono tiene problemas porque como que se me ha caído unas cuantas veces. Tantito, dice. No, pero sí, a mí me costaba con el J2 una vez. Bueno, ni lo, no era mío, pero sí, es que una bien captura complicado. Ahí. Ajá, y era bien raro. No vaya a ser que lo vas a reiniciar tampoco de fábrica. Ajá. Ajá, con esa combinación. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que me, como me salí, hoy me pide que vuelva a hacer la encuesta. Ay, papá. Lo que deberías de hacer es descargar en la Play Store un, ¿cómo es que se lee? O con otro teléfono, lo hubieras hecho que alguien de ahí tomar la foto y lo envía. Ah, también, mister. Thank you, Miss Rebecca. Thank you, Mr. Giovanni. Solo me falta Miss Xiomara. Ah, oh, no, Miss Xiomara, ya. ¿Quién me mandé? Solo Miss Braulio me queda, no, ahora.
Y la vez pasada se lo pude enviar, pero creo que ya no funciona el screen. No, mister, pero sí, yes, you got this. Pero lo puede verificar a usted. No, mister. No, mister, eso no, solo lo puede. Yo necesito, la única manera que puedo verificar es con la captura de pantalla, porque esa información se envía directamente a INSAFOR. Entonces yo por eso necesitaba esa como confirmación de usted. Ay, mister. ¿No tendrá otro teléfono para que le tome la captura, la foto? Sí, mister. No, no tengo otro a la mano. El otro que tenía se me arruinó. Oh, my goodness. Ok, mister. No worries. Y yo digo que ya de estar en las páginas de... de su teléfono, ahí debe ir en la página abierta y ahí debe de estar. No creo que se la haya borrado, la verdad. Pero I don't know how to do it. Sí, lo hay que le comparte la pantalla, nada más. Ah, también, que si quiere, si puede compartir la pantalla, mister, no anda nada que le podamos ver. Y usted le toma la foto. Ajá, exacto. Así puede ser. Mister. ¿Cómo? No le entiendo, miss. Vaya, está en el teléfono, ahorita ya está en Zoom. Sí. Vaya, ahorita le acabo de activar para que usted pueda compartir la pantalla. Le sale como un cuadrito. Y ahí aparece un cuadrito con una flechita para arriba. Ok, dele clic ahí. Arriba me dice que esta aplicación. Clarito verde. Ajá. ¿Cómo dice, Mr. Eber? ¿Verdad que es un cuadrito verde? Ajá, es un cuadrito verde. Entonces, le aparece en la parte de abajo de la pantalla, o sea, al inicio de abajo de la pantalla. ¿Sí, mister? Y lo comparto con... Dele clic ahí. Ajá. Miss, ya le escribo, solo que ahorita voy de camino. Ok, mister, ok. Ya le conecto. Ok. Dame chancecito okay. Por pero, un momentito. Okay. Bueno. Pero aquí, ¿qué es lo que voy a compartir? Mis cámaras. Las cosas de su teléfono para que podamos ayudarle, mister. Es la única forma, mister. Tu pantalla vas a compartir. O sea, vamos a ver lo que vos estás viendo en tu teléfono. Ajá, porque si no, no podemos ayudarle. Una aplicación remota, dice usted. Ajá, una aplicación remota, ¿what? Sí, dale clic en el botón, hombre. No le vamos a ver nada. Compartir pizarra. Ay, no. Ahí está. Pero era en lo otro, mister. Era en lo de no compartir pizarra, era en lo otro, en la aplicación remota, entonces. Abajo del marcador dice pantalla. Te metes ahí, dice. Pues sí, compartir pizarra, dice. No, el otro. Hasta están todos los las opciones, va. Está foto, documento, marcador. Abajo de marcador dice pantalla. Uh-huh. Pizarra es el último. Ah, la pantalla, sí. Ajá. Dele clic ahí. Ay, ahora sí, vaya. Ahora, ¿qué va a hacer? Vaya, estamos bien. Le va a dar clic en... ¿Navegador? No, porque... En el navegador donde hizo la... Donde hizo la prueba. Encuesta. Ay, ojalá que no vayamos a ver nada. Ahí está. Pero ahí aparece que no lo ha terminado, mister. Es que yo le di, lo mandé, y cuando me salí, no volvió a aparecer así. Y cuando leíste, lo mandaste, cuando leíste enviar, ¿qué te salió? Yo lo he enviado. Decir, tendría que haber dicho gracias, no enviado. Ajá, no enviado, ajá. Vuélvalo a llenar, mister, y así lo lleno, lo tomo yo. Captura, no se preocupe. Solo ahí solo le falta, vamos más abajo.
Más abajo, mister, más abajo, más abajo. Más abajo. Ahí, por ejemplo, sexo, póngale, ajá, más abajo. Departamento de residencia, seleccione ahí. Más abajo. Empresa donde, ah, ahí está. Nombre del proveedor, ahí búsquelo, por favor. Inglés corporativo. Ahí está. Regal International. Ajá, más abajo. Ahí, Palore. Ahí vamos a ver, lo siento, Mise, pero lo tenemos que ver. ¿Cómo lo ve usted? Si es insuficiente, deficiente, aceptable. Vaya, más abajo. ¿Qué opina de contenido ahí, Mise? Ahí ni modo, le vamos a tener que ver todas las respuestas porque... Dele. ¿Qué opina de las opciones de herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Wow. ¿La fecha era de qué? Del... Ya le digo, 4, oh my goodness, ya se me olvidó. 5 de septiembre. El 5 de septiembre. Ajá. ¿En qué fecha inició? Sí, sí, fecha de inicio, 5 de septiembre. 09, misters, 09. Dele a la flechita negra. No, ahí está octubre, 5 de octubre, dice ahí. No, Misa, tiene que seleccionarlo de la, del cuadrito que le aparece ahí, del, de un cuadrito. ¿Ya lo vio que un cuadrito que le aparece ahí? Sí. Es una flechita hacia la izquierda para cambiar de mes. La negra. Ahí está, va, ahí está. Ahora en la siguiente es 04. De octubre, ahí sí, el 04. Ajá. Nivel de satisfacción, de ahí algún me lo acepta de nuevo. Los había dejado en blanco, miss. Vaya, ahí, por ejemplo, si quiere recibir algún otro curso, mister. Excel, ponele. Curso de Excel. No, de Zoom, quizá. Ay, vaya, pues póngale Zoom ahí. Mira esto, José. Y comentarios, como algún comentario que, o sin comentario, como sea. No, pero mejor ponga un comentario, please, mister. I'm sorry que le estamos viendo todos. I'm really, really sorry. No hay problema, miss. Vaya. Y le doy a enviar. Ajá. Dice que de algo le falta, ¿verdad? Sí. No sé cuál es la pregunta. Ay, ahí sí. Pero yo lo veo todo completo, pero... Solo que seleccione las casillas y que le dé siguiente para que aparezca como si lo ha vuelto a hacer. Ah, cabal. O que le ponga punto al final. Ahí esa es la que le falta. Ahí vi que no tenía nada de respuesta. ¿Cuál, miss? La de anterior. Más arriba, mister. Por ahí estaba una que no tenía respuesta, creo. Ah, sí, ya pues sí. I'm sorry. Sí, pues no. Ahora sí, vamos a ver, démosle ahí enviar, primero es que sí. No sé por qué no me lo envía, miss. Y más que ahorita... ¿Pusiste algo en los comentarios? ¿Pusiste algo en los comentarios? Sí, puso los comentarios, miss, es bien raro. Y más que ahí, ahorita, ya ratitos había
ayuda técnica, pero ya no hay. Ya no, ya se fue. Braulio, selecciona cualquiera de los que te salen en rojo y solo da el espacio y después le da siguiente. Cualquiera, pero ahí donde sale tu número de celular. Ajá. Vaya, espacio, dale espacio, espacio. Vaya, ya estuvo y dale siguiente. Si te fijas, ya no sale en rojo. Vaya. Ah, sí. A todos los que te salen en rojo, dale así. Tu nombre, a tu nombre. A este. El de Apopa. Municipio. Así es, ver. Sí. No, ese borralo, tienes que copiar y pegarlo del correo, eso está malo. El donde trabajas. ¿Cuál? Este. Porque donde trabajas está malo. Sí, mister, porque así no aparece. De su correo es. Deme un segundo, aquí creo que lo tengo, se lo voy a enviar. Aunque no es como debería de ser, sino que usted lo tenía que haber copiado. Es así. Exactamente así, mire. Ahí se lo acabo de enviar. Está al principio. Así me parecía, Miss. Así, gracias. La respuesta se ha enviado cuando le di. Ay, Dios mío, Miss. Pero no hay problema. Al final, Mr. Démole, mamá, mamá, mamá. Démole. Sí, me arrebechó mis padres y parmes. No se preocupe, mis. La cosa que. No, más abajo, mister, es que eso porque va para el inicio. No, yo se lo acabo de reenviar. El último mensaje. Aquí en Zoom, mister. Ay, no, se lo voy a mandar aquí, permítame. Ay, qué. Ay, que no lo tengo acá en la. Sí, viste, se lo mandé en Zoom, pero ahorita se lo mando acá. Un segundo. Ahí, en el chat de Zoom. En el chat, ahí, mister, ahí está, más, a donde dice más, dele. Ahí, chat, ahí chat. Ahí está, ahí vale. Te lo acabo de enviar. Copié el mensaje. Vaya, ahora sí. Mira que este teléfono es un dolor de cabeza, miss. I'm sorry, mister. Pero ya me van a pagar el aguinaldo, no se preocupen. Ahí está. Prueba ahora. Pero ahí. Ya no hay ninguno en rojo, ¿verdad? Vaya, miss. Vaya, espérese ahí, quédese, miss. Se lo voy a mandar, lo voy a tomar ahorita yo la captura. Sí, porque yo creo que se le arruinó la screen a esta cosa. Para, vaya, ya estuvo, mister. Hoy sí, ya puede salirse. Y aquí en la. Ahora se va a ir. Yo lo voy a quitar, mister, no se preocupe. Yo se lo voy a quitar en 1 second. Ay. Y 1 second. Ahí está. Gracias, miss. No hay problema. Just give me 1 second.
Okay, oh my goodness. Okay, there we have it. Okay, let's go and continue. Ahora sí vamos a continuar. I'm sorry, we take a little bit. Algo que quería decirles, chicos, a todos, okay? Y por favor, presten atención. Please turn off your cameras. Por favor, enciendan sus cámaras. Yo sé que vamos por el módulo número 2, pero sí les voy a pedir de favor que yo sé que todos tenemos un compromiso de, hello Miss, tenemos un compromiso de, como dijeron desde el inicio, ¿verdad? Módulo 1, okay, que era venir a las clases. Recuerden que es importante la asistencia, tanto participación también como asistencia, y al mismo tiempo, si no pueden estar presentes, o sea, si no pueden participar en la clase, escribir a la par de su nombre completo que están de oyentes, ¿ok? Porque no lo hemos estado haciendo así. Creo que tal vez yo he bajado la guardia un poco y no debería de ser así, porque hay veces que me dicen un ratito antes de la clase, me dicen, Miss, yo solo voy a estar de oyente, y solo me dicen, y a veces me recuerdo que están de oyente, y entonces, y recuerden que cuando ingresen, por favor escribir todo su nombre completo y al mismo tiempo escribir a la par en paréntesis oyente. Creo yo que pues solo una o dos personitas que no es una personita que no está acá o, ah, no, son tres personas que no van a continuar. Las demás creo que sí. Ok, espero que continúen y recuerden que eso de aprender inglés, yo creo que han visto el avance que tenemos desde el módulo 1 a cómo hemos llegado ya a solicitar algo, y ustedes ya pueden hacerlo también en el trabajo, ¿vea? Porque básicamente ya nos estamos desviando a esa área, ¿vea? Que ustedes puedan practicarlo en el trabajo. Entonces deberían de aprovecharlo, ¿vea? Porque esta es una gran herramienta que todos pueden tomar ventaja, ¿vea? Porque esto del inglés le va a servir ya sea en el trabajo como en su vida diaria, ¿vea? No sé, salgan de país o anden allá por atacos y encuentran un gringo y les va a servir, ¿ok? Entonces, sí quisiera un poco más de compromiso por parte de todos los que vamos a continuar. Un segundo. Los que vamos a continuar, por favor, un poco más de compromiso en esa área. A veces yo sé que tenemos problemas de conexión y apagan la cámara, sí, pero recuerden que todos debemos de hacerlo en un cierto punto, que por ejemplo es cuando se pasa asistencia, ¿ok? Algunos, yo sé que todos estamos en la comodidad de nuestra casa, yo lo sé, entonces algunos queremos estar acostaditos, otros ahí recostados así en el sillón, con los hijos, no hay problema, ¿ok? Lo que sí quisiera es que participemos al momento que estemos en la clase, ¿me entienden? ¿Sí? Y porque como les digo, yo siento que hemos bajado, bueno, igual yo me tomo un poco de ¿cómo se llama? De responsabilidad al momento de que hemos bajado un poco la guardia, pero por favor, perseverancia, práctica, porque como les digo, todos hemos visto un avance, todos practicamos más, todos hemos aprendido un nuevo vocabulario, ¿okay? Todos han avanzado, si escucharon desde el nivel 1, si vieran el video número 1 del módulo 1, hasta ese momento hemos avanzado mucho, ¿ok? Y espero seguir avanzando y todos sigamos avanzando, ¿vea? So please, sí, ese compromiso les voy a pedir, yo sé que algunos están saliendo tarde, pero escuchando, vea, ahí mientras estamos ahí cerrando, Mr. Braulio, please, no, le estoy diciendo ahorita. Entonces, por favor, sí les voy a pedir eso, vea, de favor personal y también para ustedes mismos, porque es importante, ok, yo sé que la hora es como que no, pues sí, muy acta. Pero yo, como siempre, ustedes se dieron cuenta, trato de hacer actividades en las cuales ustedes practican en parejas o en grupos o también en la clase. Así que traten de hacerlo porque eso les va a funcionar. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo. Por favor, todas levanten su thumb up ahí, de estar a tiempo, de estar practicar en la clase, de encender la cámara al momento de, ¿cómo se llama? Si no dormirse, tomar café o algo, un tecito para estar ready, ok, para la clase, ok. Yes, ok, vamos a continuar con la clase y
vamos a hacer básicamente un pequeño repaso porque ya casi terminamos. Anyways, what's the action? This is, and look at the picture, say the correct answer. And do your best. Vamos a ver algunas imágenes y ustedes me van a decir qué está pasando. What are they doing? Okay. So this is what are they doing? Let's see. What are they doing? What is the first woman doing? She is taking pictures. Oh, okay. What about the next one? What do you think she, I mean, he? What do you think, everybody? He is modeling. Modeling. What about the other ones? What do you think? Los demás, ¿qué piensan? Vamos a ver. Mr. Braulio, ya que está ahí en zombie mode. Tell me, mister. No lo entiendo muy bien a la imagen. Pero, ¿usted qué cree? ¿Qué cree que está sucediendo ahí? ¿Qué cree? ¿Usted qué se imagina? El mister dijo que estaba modelando. Están... Sí, filmando. He is una... filming. Filming the movie. Ah, very good. What about you, Miss Stephanie Andrade? What do you think of that picture? Mm-hmm. ¿Qué cree? He is. Ay, no sé qué es. Es que ya la dijeron, o sea, que tomar una foto. Taking a picture. No, pero la siguiente, mija, la que está por acá. ¿Cuál? La otra, la gris, esta. Ah, ay, como que se hubiera dado un abrazo. Ok, so in English, they are. No sé cómo se dice abrazo. ¿Cómo se decía abrazando? Abrazándose. Everybody? We? Oui. Hugging. Yes, very good. Okay, let's see what's the answer. Okay, so, oh my goodness, nada que ver. He is eating. Oh my goodness. Okay, let's go with the next one. Okay, next picture. What? Oh my goodness. What do you think is the picture about Mr. Ever or Mr. Giovanni? Mm-hmm. Is working. Ah, okay. Thank you. What about the other one? Mr. Ever? This one. What do you... Flor Carolina, sorry? I'm sorry. He's doing exercise. He's doing exercise. He's working. Okay, very good. What about you, Miss Idalia? What do you think? ¿Qué tú crees que está haciendo? Ajá. Lo veo como que es un mono. He looks like a monkey, sí es cierto. Pero ¿qué puede estar haciendo ese monkey? Vamos a ver. Hmm. He is, okay, the monkey is, ¿qué puede estar haciendo? Is. Descansando. Ah, resting. Ajá, resting, very good. Okay, let's see. Vamos a ver what is happening. Oh no. Okay. Nada que ver. Like, what would be the correct sentence for this one, Miss Xiomara? ¿Cuál crees que puede ser la respuesta correcta para esa, Miss Xiomara? He is watching computer. Oh, yes. No, la que estaba acá, Miss. La que está acá, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ajá. He is cooking. Ah, very good. Y la siguiente, what do you think, Miss Karen? ¿Qué cree que está pasando en la siguiente, Miss Karen? Watch TV. Watching TV. He? He is watching TV. Okay, very good. What do you think, Miss Diana, for the picture, the next picture? He is working. Ah, very good. Well, let me tell you, the next one is he's talking on the phone and using the computer. But good try. Very good job. Thank you. Let's go next one. What do you think is the next picture about Mr. Luis?
Cerdo ahí. What? ¿Cómo que es el de las tortugas ninja? Ok, son como muchas imágenes que les muestran los psicólogos, ¿verdad? Que uno tiene que encontrarle sentido. No. Para mí es un rinoceros. ¿Rinoceros? ¿A rhino? Ok. ¿A rhino? Ajá. Soccer. Ah. Fútbol. Ay, ya le dieron los niños, le dieron la respuesta. No, I'm just thinking. He's playing. He's playing, right? Fútbol. Fútbol, okay. Fútbol, okay. Could try. Pero y parecía un rhino, dice el mister. Okay, let's see. The answer is... Pues sí, porque no se parecen en nada. Oh, my goodness. Eran las dos cosas. Las dos cosas. Okay, but he's playing soccer. Very good. Wow, you have very good eyes. Consulte psicológico, mi. Yeah. Yes, the next one, what do you think it is, the picture? He's taking a shower. Taking a bath. Yes, very good. He's taking a bath or taking a shower. Very good. Let's see. Sure. Uh-huh. Next one. What do you think it is the next one? Uh-huh. Any ideas? He's fishing. Ah, he's fishing. Or another one? He's catching. Oh, he's... Okay. Well, yeah. Basically, he is fishing. Fishing. Pescando. Next one, what do you think is the answer for next one, please? He is reading. Reading. Yeah. He is reading. Yeah, he's reading a book. Amazing. And this one, what do you think? Así parece una mancha. What do you think is this one? He is hunting. Hunting. Okay, he is hunting. Oh my goodness, cazando, dice el mister. He's hunting. Another one? He is... ¿Cómo se diría eso? Que en el rodeo, que suben a los dos. What? Riding. La otra parece una viejita con un sombrero. No, but first this one, pero primero este. So what do you think? Uh-huh. Okay, let me give you the answer. Le vamos a dar la respuesta. So the answer is... Ooh, he's kissing the girl. Okay, what about the next one? The next one. What do you think it is? The next one. Mm-hmm. Miss Diana, what do you think? No, miss. No se le entiende. No se le entiende. She is a secretary. Pero no sé qué. She is a secretary. She is a secretary. I'm sorry, Ever. ¿Cómo es actuar? ¿Cómo es eso? Acting. Oh, okay. Acting. She's acting. Anything else? She's productora. ¿Cómo sería? Translator. Okay, she's just... She's walking. Okay, wow, very good ideas. Let's see. Oh my goodness. She is writing. Okay, I'm sorry. Okay. No. Aquí solo negros miran. Yes, that was the point that you guessed. That you guessed what was the action. That it was in black. But good try though, because you were practicing present progressive, the topic that we have been studying a lot, okay? Pero la cosa era practicar un poco del presente progresivo que hemos estudiado mucho, mucho,
junto con el presente simple, ¿verdad? But very good so far. Let's go with the next one. In the next activity, we have a little bit of, wait a second, a little, I think it's a little bit for verbs, okay? What are you going to do? Wait a second. Just let me check if, because if no, we are going to do something else. Oh, yes. So what are we going to do right now? In this one, in this activity, you are going to ask for a request, but these requests are informal, okay? Estas requests, estas solicitudes van a ser informales, and you have to answer to them, y van a responder a ellas. Let's start with Mr. Giovanni. What number do you want, mister? 11. 11, okay, let's go. Okay, can you, mister? Oh my goodness, no. Estas pictures, uh-huh, mister, what do you think it would be the correct or the best answer? Can you, ¿cómo era? Skating, pero estos son patines. Skate, yes, mister, can you escape? Can you, what would be your answer, mister? Can you escape to, for us? Yes, sure. Oh, nice. Thank you. Let's see. Esos dibujitos como que son los de Mario Bros. Ah, yes. Al inicio, cuando todo empezaba. Ajá. Solo eran cuadritos. Exactly. Mr. Braulio, what number do you want to try? Number 8. Okay, number 8. Okay, mister, can you? Playing. Playing, are you sure? Playing soccer. Can you, playing soccer, is it correct? No. So what will be the correct answer? Can you? ¿Podrías tú? What will be the verb? ¿Cómo sería el verbo, chicos? Everybody, help me, please. Play soccer. Exactly. Play soccer. Can you play soccer? Can you play soccer, Mr. Braulio, for me? Play soccer. Uh-huh. Play soccer. Uh-huh. Can you play soccer, mister? ¿Se acuerda las maneras de responder? Yes, I am. Yes, I am. Are you sure? Yeah, sure. No. De responder en cuál. Con can you play soccer? Recuerda que podías responder. Yes, yeah, sure. No problem. Ok. Recuerda que sí podías responder. Ok. Ah, ok. Yes, sure. Ajá. No. Let's do another one. Miss Yomara. What number? Number 4. 4. Ok. Oh, another number, miss. Please. What number would you like to try? Ten. I'm ten. Sorry? Ten. Can you? Can you, miss? Bicycle. Ah, but how, what is the verb? Bicycle es el objeto, pero el verbo, ¿cuál era? Conducir. No. Who remembers? Let's help Miss Yomara. ¿Cuál era el verbo? Can you... Ride. Ride a bike, okay? Ride a bike. Uh-huh. Can you ride a bike, Miss? Yes. Yes, sure. Oh, very good. Thank you. Yeah. Let's go. Miss Diana, what number, miss? 3. 3. Can you? Can you hit? Oh, very good. Eat ramen. Uh-huh, can you eat ramen? Okay, can you eat ramen, miss Diana?
Yes, sure. Very good. Mrs. Stephanie Andrade, what number? One. One, okay. Let's see. Oh, no, another number, miss. Five. Five, okay. Can you saltar in English? Can you jump? Okay, very good. Can you jump, Miss Andrade? Yes, sure. Okay, thank you. Let's see, Mr. Luis, what number? 12. 12, okay. Okay, can you? Creo que bailar, Mr. It looks like bailar, so. Definitely. Yeah, so how would be? But I am afraid that I can. Oh, okay. Sorry, Mr. That's okay. Let's see, next one, Miss Lorena Idalia, what number? 9, Miss. 9. Oh, no, another number, Miss, please. 6. 6. Can you? Can you play? Play? ¿Cómo se llama eso? Oh, tennis. Can Ajá. you play tennis? Yes. Can you play tennis, Miss Lorena Idalia? Sorry, that's not possible. Oh, okay, that's okay, no problem. Thank you. Let's see, Mr. Will. What number, Mr.? Ahorita voy, ahorita voy. Okay. Quiero ver, sería 16. 16. Can you? Uy, esa sí no lo vimos nunca, creo yo. Fly a kite. No, no, no. Es planear, vaya, sería, bueno, elevar. Nosotros le decimos elevar. Ajá, o volar una piscucha. Ajá, can you fly a kite? Ajá. Can you fly sería a kite? Cometa. Ajá, porque sería cometa, ¿verdad? En inglés. Ajá, cometa. Cometa, la traducción es cometa, ajá, o piscucha, ajá, los salvadores. Ajá, piscucha. ¿Sí? Piscucha los salvadoreños, sí. Can you, ajá, fly, can a you kite? Fly a kite? Ajá, a, ¿cómo es? Kite. A kite. Ajá, pero su respuesta, mister. Can you? Ajá. Yes, sure or yes, no? Yes, sure, yes, sure. Ah, sí, great. Ah, okay, good, that's good. Let's see now, Mr. Ever. What number, mister? Number 2. Oh my goodness, can you? Can you? Can you play? No, saltar las cuerdas es. Jump rope. Ajá, yo eso los había dicho una vez o dos veces, mencioné esto. Jump the rope, ok. Can you rope, jump rope? Ajá, can you jump rope? So, mister? ¿Cómo? Can you ever? Can you, mister? Can you jump the rope? Yes, sure. Ah, great, thank you. Let's see now, Miss Karen. What number, miss? 7. 7. Can you? Can you volar? Fly? Uh-huh. Yeah. Fly. Can you fly, miss? Yes, no problem. Oh, okay, miss, thank you. Where are you going to fly? That's great. Very good, miss, thank you. Let's see, the last one, miss Flor Carolina, what number would you like to try, miss? 33. 33, what? 13, 14, 15. I see. 13 then, I think. Oh, 13, oh no, another one, 14 or 15? 15. Okay, can you?
Can you, what is the verb? Can you sing? Can you sing? I am afraid. I can't. Okay, I'm sorry. That's okay, Miss. Don't worry. Okay, now I'm going to do attendance. Voy a hacer asistencia, por favor. Ya saben, presente. Se me está trabando ya la lengua for Spanish and English. Oh, my goodness. And, okay, Braulio Enrique. Braulio? Mr. Braulio. Se durmió el mister. No, not possible. Preparando el café, anda ahorita. Ajá, claro. Mr. Braulio, no creo yo eso posible. No, se durmió el mister. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Miss Flor, pero lo acabo de escuchar que participó. Miss Flor. Presente, perdón, okay. Me llevo el micrófono. I'm sorry, that's okay. Karen, Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Mrs. Sofía. Rebeca del Carmen. Rebeca hace poquito estaba acá. Stephanie Arias. Presente. Thank you. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Y Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Muy bien. Thank you. Okay, let's move on. And for the next activity, what you are going to do, lo que vamos a hacer, is that, give me one second. I have a little bit of a practice, okay, for, let me show it to you. Se lo voy a mostrar. Tengo un poco de práctica para el informal and formal. Can and could for request. So as you can see, it says change the sentence so that they can include can or could. Vamos a cambiar las oraciones que puedan incluirse, ya sea el can y el could. Solo son 10 oraciones y lo vamos a hacer en parejas, ok? I'm going to put you in pairs. Y siempre lo que vamos a hacer es que vamos a ir compartiendo ahí cuál es la mejor respuesta. Voy a tratar que quede alguien que pueda escribir, ya sea en la computadora o en el teléfono, ok? And give me one second so we can practice this, okay? And then we are going to check. Y después vamos a chequear, okay? Quiero ver, great. Give me one second. Aquí tenemos un little bit of problem. Quiero ver. So vamos a dejar quizás grupos, un grupo de tres. Porque, bueno, dos, todos van a quedar de tres. Better. Ajá, pero sí se puede. Ok. So, please practice, practice. And when you finish, cuando lo terminen, deben de enviar uno por grupo al grupo de WhatsApp. Ok. So, let's practice. I'm going to give you for this 5 minutes. Ok. No, 5 minutes. No. Maybe 7 minutes. Ok. So, let's work and accept the invitation. Please. And use could and can. She sent the link. I just send it on WhatsApp. Ahorita lo acabo de enviar en WhatsApp para que así lo pueden compartir, ok? Thank you. Okay, we need to... Voy entonces.
Teacher. Yes, miss, tell me. ¿Verdad que dijo que íbamos a practicar con el could y el can? La página que les acabo de mandar, están unas oraciones y solo lo que van a reescribirlas. Entonces, les recomiendo que uno de ustedes comparta la pantalla. Quiero ver si puedo. Ok, ahí está. Comparta la pantalla para que así puedan ir creando las oraciones del link que les acabo de enviar. Miss Stephanie, entra usted. A WhatsApp. A WhatsApp, y aquí también lo mandé aquí en Zoom. Aquí está, en el chat está. Y me lo podría volver a, me lo podría volver a mandar. Es que me sacó el programa y no tengo. Ahí el. Está, Miss. Ahí ahorita, ahí. Mire. Démosle clic y compartamos la pantalla para que ellas vayan viendo las oraciones. No sé si la logran ver. ¿Sí? Sí. Uy, ¿qué pasó? Espérame, ahorita estoy cargando la página para compartir eso. Ay, tío. Espérame, ahorita, bicho. Ese. ¿Verdad que es? Bueno, yo digo que sí, sí. Porque podría tener algo de café, no sé. Do I have some coffee? Está bien. Sí, ¿verdad? Se next one. ¿Lograste apuntar la? Sí. Okay. La I want to sit here. Yo digo que eso solo could I sit here. Una pilla. Va. Y la tercera, ¿qué significa stay? Yo quiero quedarme contigo. Ah, entonces yo pienso que podemos usar ahí Canva. Pero yo creo que ahí called you. Ajá. Two states. Two stay with you. Ajá. Number four. ¿Y por qué se repite el you, mister? ¿Podrías tú? Y al final se repite. Ah, es que es, dice. Es que solo el could you significa podrías. Ajá. Podría o en el could you. Want... Ah, ya entendí, miss. Could you, yeah, no, yeah. Pero vaya, ahí el want lo vamos a ir quitando porque el want es lo opuesto, o sea, sería la otra manera, de manera educada o no educada, de decir could. Could you stay with me, sería? O sea que si ajá, el want va a ir en la pregunta, ajá. Si usamos call you, no usamos want. Ajá, exacto. ¿Ya se acuerdan? Sí, could you, ahí sería, could I have some coffee en la primera, no está bien así. Could you have some coffee? Or could I have some coffee? Yo me duermo y no me dice nada, mister, le estuve, ¿sí o no le estuve hablando varias veces, chicos? Estaba Braulio, 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 y no me escuchó. Yo le dije, se durmió.
Sí, así pensamos. Yes, y se durmió, fue, de verdad, ya vio. La mami está despierta. Y aquí, practice, Mr. Problem. Informal. Eso no lo entiendo. I want you to pick up the children. Lo salvadoreño es recoger. O anda a traer a los niños. Voy a recoger. Can you pick up the children? Hola. Teacher, y cuando hacemos la pregunta ya no es necesario agregarle el tú. Tu stay, tu pick up. No, 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 no. No, nothing. Solo el verbo. Can you pick up the children? Entonces esa la dejamos así o no va a ser así. Yo pick up. ¿Sí? Sí. 9.52, ¿verdad? Sí. Eso es lo mismo. Ajá. Es que una, si se fijan, es informal y otra es formal. Formal. Una va con call. Can you pick up the children? Oh, I want to sit here. Así. Así está bien. No. En la primera sería could I have some coffee? Porque es que el want, ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo por el could. Porque recuerden que el could con el want es lo mismo. Ajá. Y también... you have to restructure. Tienen que cambiar la oración a incluir el can. So sería, could I, pero la I con mayúscula, me dice, porque recuerden que la I siempre capital letter. I have some coffee. Entonces así sería como el primer modelo. Pero have, no to have, solo have. Ajá. Could I have some coffee? La número, la otra, ¿cómo sería? Ajá, entonces. Sit here. Could I sit here? Sí, no hay interrogación también. Espérame, que no sé dónde está. Ahí está. ¡Ay, de milagro! Ah, pues con la raya, ¿eh? Ah, pues está bien. Así. Aquí no, ¿verdad? Sí, va. Va. Todas son solicitudes, o vamos a utilizarlo, ¿ok? Ah, ok. Entonces sí. Sería, creo yo, can I stay with you? ¿Cómo sí, ¿verdad? Ajá, pero la gente como que puedo ser, como dice, puedo estar a tu lado, algo así sería. Entonces sería can, algo sería más personal. Can, porque es sería informal. Ajá. No, can you? Ni siquiera dice cool. No, aquí es informal, entonces aquí sería can. No, pero la tercera sería informal. No, porque ahí se pone después. Ah, vaya.
What happened, Mr. Braulio? Ah, mi hijo, me desconecté sin quererme. ¿Por qué se durmió, fue? No, me sin querer. I don't think so. Cara de sueño. No, Mr. You're asleep. Es que me da envidia a mí que veo a mi gatito bien dormido. ¿A dónde está el maestro? Ahí lo tiene. Por ahí anda, pero ya se fue. Bien dormido estaba. ¿Y usted ahí? ¿Y usted lo ve así? Bien. No, me dice, pero you can do this. Después solo termina la clase y se duerme. No hay problema. Pero si no, mister, how are you going to practice? Tenemos que practicar, tenemos que estar ready. Okay? Okay. Y mejor la next time, ahí tiene el gatito, ya no, ya le se le fue, no. Ya se fue. Ay. Okay, hello, welcome back. It's almost time, that's why I brought you back. Los traje de regreso porque casi es hora. ¿Y hasta dónde llegaron? Quiero que me envíen una captura de lo que hicieron, ¿ok? Y todas me las detecto mal. Es que les iba a decir que no le, algunos yo noté que no le iban poniendo signo de interrogación, y recuerden que como era una request, debían de poner y utilizar question mark, para por ejemplo el número uno, el, miren, cuando vean esto de I want, significa que tienen que sustituir, ¿ok? I want to significa obviamente lo del could, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, por ejemplo, el número uno era could, con mayúscula al inicio, could I have some coffee, ¿ok? Y signo de interrogación. El número dos era, ¿cómo era? Could I... See, exactly. Could I see here? Ah, por eso no salió mal. Number three. Could I stay with you? ¿Me podría quedar contigo? Number four. Es una informal. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a utilizar el number four? Can you? Can, exactly. Copy the letter, but can you pick up the children? Podría recoger o ir a traer a los niños, ¿verdad? Signo de interrogación. Number five. Ahora va polite. ¿Cuál sería el polite? Could you. Could you, exactly. Could you. Could you. ¿Y después? Pick up in the children. Exactly, thank you. Y signo de interrogación, vea. Después tenemos number six. Polite request. Ajá. Could you come over later? Later, exactly. Number seven. Can you give me a hand? Ajá, hand. Sin interrogación. Number nine, ¿cuál sería lo informal, everybody? Can you? Ajá, can you pass me the salt? Sin interrogación. Number nine. Y otra vez, miren, ahí pero ya va informal, entonces sería. Can you come over later? Y the last one is number 10. Ajá. Pero esa puede ser de la forma aburrida o de las otras dos posibilidades. ¿Cuáles dos posibilidades? Pero es informal. Can I borrow your phone? No, aquí sería can you lend your pen? Ajá, I want to use your pen. Can I use your pen? Porque ahí está el verbo, mister. Ya vio que dice use. Ajá. So let's see how many we got. Hopefully we'll be correct. Ajá. Yeah. Teacher. I'm sorry. Teacher, yo le podría preguntar, por ejemplo, así a Mr. Luis.
Can you eat carrobos? Ah, exactly. Ah, es que nos faltó el please. Por eso, el please en los polites, querían please. And so that's why, no, that's why. Pero sí estaban bien, como pueden ver, can you give me a hand? Could you pass me the salt? Can you come over? Can I use your pen? ¿Por qué sería can I use your pen? Porque dice aquí, I want to use your pen. Entonces sería, can I use your pen? And so, but the other ones, please send me a screenshot of the work that you have, pero por favor envíenme fotos, bueno, capturas de pantalla del trabajo que ustedes han hecho al momento. No importa que les haya salido en rojo, pero como pudieron ver, era utilizando el please. Y escriben los nombres. Pues no sacamos lo mismo que ustedes. No, 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 it would be a different. Por eso les digo que solo no lo terminen, no lo, o sea, no le den clic en terminado porque le va a salir en rojo, vea. Solo termínenlo, ¿ok? Ahora, so I just want to say thank you for this model number 2, ¿ok? Quiero agradecerles y espero, vea, que la mayoría continúe y siempre tengamos ese compromiso con el idioma y con aprender, ¿verdad? Mucho. En las clases de acá, con inglés corporativo, obviamente con INSAFORT, ok, because I am from INSAFORT, basically, en inglés corporativo together, and so espero pues verlos pronto, and thank you for everything, thank you for being in the activities, and participate in the activities, gracias por participar en las actividades igualmente, y espero vea que pronto continuemos con el módulo número 2. Hopefully mejor el 3. It 3. I'm sorry, mister. Number 3. No me gustaría repetir. ¿Cuándo empezaría el módulo 3? Maybe it would be Monday, maybe, pero recuerden que siempre hay un proceso que se debe de seguir, ¿no? Dice Miss Idalia, hay un proceso que se debe de seguir que pues ahí van a le van a creo que ya empezaron con lo que llenaron ¿verdad? El documento que se pide. Ya saben ustedes que tienen que pedirle a recursos humanos un documento y así vea todo eso. Entonces, sí, les van a avisar, siempre se crea otro grupo para módulo 3. Entonces, igual para también para la plataforma. Entonces, sí, a cualquier duda, bueno, por el momento voy para quedar el grupo del módulo 2 por si tienen alguna duda por ahí y and I hope you continue y espero que todos continúen y siempre con las ganas de aprender algo nuevo igual ojalá que continuemos ya este próximo mes para que puedan le pueda explicar un poco acerca de historia de los próximos actividades culturales que continúan vea en el American English okay en the American English okay como por ejemplo Halloween Thanksgiving y Christmas I hope oh, wow. You can learn about history. Pueden aprender un poco de historia. Les podía explicar eso. And hopefully we continue soon. Y espero continuemos pronto, ¿ya? And so, any questions or doubts or comments? ¿Alguna pregunta, duda o comentario que ustedes quieran hacer? Right now is the time. Questions, doubts, comments. La nota del módulo usted la va a enviar, teacher. Eso, ay, sí, siempre se me olvida preguntarle al Lick. Yo le voy a comentar porque yo sé que le había quedado de preguntarle a él acerca de los diplomas, pero no lo consulté, pero lo voy a consultar, ¿ok? Y les estaré avisando. Igual la nota del módulo, y creo que se las tienen que dar a ellos porque acá no me aparece. Nope. No, sí, pues, la vez pasada nos enviaron un correo. Ajá, envié un correo, mister. So, for the grade, para la nota. Okay. Okay. Any other comment or opinion, doubt? Mister Luis iba a decir algo. ¿Quién era? Esa era la pregunta, pero sí. Bueno, agradecerle por el tiempo, mister. No, it's a...
what it would be the word? Let me see. It's a pleasure to help you and teach you English, okay? Es un gusto, okay. La verdad, enseñarles inglés, el idioma, ¿verdad? In a fun way, en una manera divertida, y espero continuar, as I told you before, okay? So, we are going to stay here, nos vamos a quedar por acá. Ah, Omisi, dale, iba a decir algo. Ahí la vi que sentió Omisi Omara, ¿no? Pensé que iba a decir algo. No, también a agradecerle por la paciencia. Oh, no. Yo sí he aprendido mucho. Hay cosas que ya no me recordaba y como usted las ha entendido de una mejor manera. Entonces, le agradezco mucho. Oh, nice. I am happy to listen to that. Me alegra mucho escuchar eso. Y sí, como les digo, con práctica y con una manera diferente, tal vez, de aprenderlo, ya no es lo mismo. Pero yo sé que el verbo to be no fue lo mismo aquí que en la escuela. Yo sé que no es lo mismo. So, yes. So, this is different. And I hope you like it. Y espero que hayan aprendido mucho también en este nivel. Ok. Y vamos a continuar en este módulo. Ay, se me olvidó. Y digo siempre nivel, pero es módulo. Let's go and then, and thank you everybody. Have a great night. Que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Bye bye. Good night. Take care. Bye. 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 Take care. Good night. Bye. Bye bye. Have a great night. Take care.